Toc. What do we have here? Coño. You find anything? No sé si tengo más agua. No. Teddy, where have you been? You've been a bad boy. Say thank you to the nice people. Pero no me sea exagerada que te he dado 7 botellas de agua ya, ¿sabes? Coño, esta gente tiene cosas puta. Tú muy bien no estás, ¿verdad? Ya he hecho su misión, ya no la necesito. Se te corta el brazo con el que he matado. Toma. ¿Han reaparecido cosas? Sí. Vale. Ya te digo. Mínimo quiero... la mejora al máximo del inventario. Mínimo. No quería beberme eso, pero bueno. No despierta ninguno, joder, qué raro. Está recién empezando. Estoy haciendo un montón de secundarias sobre todo ahora mismo. Pero sí, se podría decir que sí. Está por debajo. ¿Esto es una bajada? No sé. Hola. Vale. No quería beberme eso, pero bueno. No. Gracias por el follow. No sé por qué no ha sonado.
Me está dando fallo el tema de notificaciones y no sé por qué. Puta. Se me ha roto justo. ¡Hala! Sobre todo, me quiero pasar porque la primera vez que me lo pasé, porque la segunda me lo pasé la primera vez en la antigua generación. Quiero pasármelo sin hacer un solo arma, o sea, cogiendo chatarra, básicamente. Let's keep moving, amigos. Me la vas a liar, ¿verdad? That's it. Yes. Muchas gracias, amigos. All right, here's your cut. Amigos, I hear there are more survivors at the lifeguard tower. Can you help me get there? If you do, I'll give you this weapon. Promise. One shot takes down a mob of those pendejos. I'll try. Gracias. We better go, huh? Pero no hay nada más. Atracador de mierda. Investiga. Bueno, pues nada. Voy a irme ya que si no lo matan. Dar cuenta de que tenía la esta encendida, ¿sabes? Perdón. ¿Los putos infectados? Venga, vamos. Omar Torres. Tú no serás el más lento de tu pueblo, ¿no? Gracias. Si aquí ya no hay nada. ¿Sabes lo que te digo? Gracias. Hey, I always remember my amigos.
Vale. Gracias por el follow, Guille. ¿Ves? El Guille sí ha salido. Buenas, ¿qué tal? ¿Sabes que yo estoy jugando también este juego? Está muy bien. Hombre, pues sí, la verdad es que es un juegazo, tío. ¿Tú acabas de empezar? Técnicamente sí. A ver, es que estoy haciendo secundaria, sobre todo al principio. Y no me lleva ninguno por delante, ¿sabes? Puta. Tío, le he dado. Vayas. No, al igual que en todos los juegos que he jugado, a menos que se me compliquen mucho las cosas, prefiero que nadie me diga nada. En plan, consejo ni nada. Sobre todo porque juego. Normalmente, cuando juego algún juego que me pase en la. En la anterior, juego un poco a. Al cachondeo, como digo yo. ¿Sabes? Por ejemplo. En esta partida, pues no quiero hacer ningún arma. ¿Sabes? Por ejemplo. O sea, hacer todo con lo que te dan. ¿Cómo cojones? Se han quedado aquí. Bueno, vale. No seré yo quien se queje. Fiesta en la piscina. ¿Cómo lo sabía? Sois tan predecibles. Señor, que esto ya está limpio. ¿Tú qué vas a querer? ¿Comida? Mierda. Ah, ya con cualquier. Hijo de puta. To my brother Danny. He needs it.
Me dedico a pasarme el máximo juego posible. Si miras en acerca de mí, ves todos los que me he pasado ya. Okay. Look, you better go. He's running out of time. Así que digas, ¿juegas a uno a menudo? Pues la verdad es que no. Así que digas, ¿se repite siempre la esta? Como mucho GTA, te podré decir. Y tampoco realmente. No, no, no sé. Siempre me ha gustado el tema de ir jugando a mi rollo. The Last of Us 1 y 2. El 1 sí, el 2 no tengo dinero para comprarlo. En su día hice la coña en el canal. A lo. Si alguien me lo financia, me lo paso. Pero. Claro. No es tan fácil. Es que 70 napos no es que tenga yo para gastarme así porque sí, ¿sabes? Ay. Por eso. A ver, es normal que sea caro porque acaba de salir. ¿Sabes? Pero yo qué sé. A lo mejor cuando salga para la Play 5 me lo puedo comprar para la Play 4. Play. Ya tengo mi bugueo. Vamos, coño. Ahora. Toma. ¿Qué? Tengo un revólver putísima madre, pero cero balas. Señor de la insulina, ¿está usted aquí? Sí. Wait. You're not my brother. He must have sent you, right? Thank you. I'll just wait until this kicks in. No esperes. ¿Cuándo haces directo?
A ver cómo te explico exactamente. Puf. No, no sabría decirte, o sea, porque como realmente cada vez que hago directo, por eso le digo a todo el mundo que se una al Discord, porque no tengo un horario predefinido, ¿sabes? Si tengo ti normalmente es por la tarde, ¿sabes? Imagen después de comer y demás. Hasta las 7, normalmente. Pero si, por ejemplo, como ayer, no hice un directo muy largo, con lo cual no tengo trabajo para esta mañana, pues también hago directo por la mañana. O sea, todo depende siempre del día anterior. Si el día anterior no hice mucho, hago directo por la mañana. Ejemplo, hoy. Ahí va a ver. ¿Ese ya es un chombi? Ese ya es un chombi. Hola, señor. ¿Sabes que su mujer ya la he llevado a...? Ya la he llevado, ¿sabes? Ya la he llevado. No me acuerdo si era su mujer, su hermana, no me acuerdo muy bien. Pero una cosa. Tú no estabas tan mal, ¿eh? Tú no estabas tan mal. Quiero decir, no se te estaban saliendo las tripas. Creo que tú me lo miraba. Uy. Pues fíjate que yo pensaba que lo iban a anunciar en la en el este de Play 5. ¿Sabes? El de Thailand. Pero no. También te digo que el Dead Island siempre fue un juego muy de nicho. O lo quieres mucho o lo odias mucho. Como el de Last of Us 2, básicamente. O lo quieres mucho o lo odias mucho. Porque bueno, el tema de Last of Us es por un montón de otras cosas. Estás en llamas. No me quiero acercar mucho. Sí. ¡Ah! Gilipollas. Vale. Ah, vale, que tiene la cabeza por dentro. Bueno. Me gusta ir a patita. ¿Este no es el coche de...? Sí. Me ha gustado bastante, la verdad. Intentaré estar en todos los directos que hagas. Gracias, tío. Sí, a ver, normalmente son... Yo lo llamo directos caseros. Mientras que mucha gente se lo toma como un trabajo, ¿vale? Algo más serio. Yo...
De aquí me paso más o menos lo que me dicen. Sí, está en el PSN o PS Plus. O si ya de por sí lo tenía. Si no, pues no puedo porque no tengo dinero. Si esto me diese dinero, ya te digo. Oye, pues pásate el de las sofás 2. Venga, dale. Oye, pues pásate el no sé qué. Su madre en bragas. Pues también. Pero no se puede. Que por cierto, me cogí a la tipa esta, que me hace gracia porque va en tacones siempre. ¿Sabías cómo? Joder. Vas a morir así, hijo de la gran puta. Te mueras. Tú vas a levantar. Me encanta porque había cargado como que era un cadáver y de repente ha hecho armas afiladas, sí. Por eso intento coger cada vez que veo un cuchillo voy cambiando armas contundentes por armas afiladas. Su puta madre. ¿Qué? Mira, que te pego con el puto tacón, ¿eh? Que te pego con el tacón en la boca. Saca tu puta mano de... Okay. Quería ser uno con el búnker. Venga, ven. Gilipollas. Gilipollas. ¿Qué? Vas a gruñir a tu puta madre. No sé quién es más malo, si el zombie o yo. Por fin me cargó. Hola, Nas. ¿Qué tal? Tampoco te estás perdiendo nada. Estoy haciendo secundarias. Mira, espérate. Estoy haciendo secundarias hasta que tenga el de los bolsillos más grande, el nivel 3. ¿Vale? Y dirás, ¿por qué? Sencillo. Hola, Lenai. ¿Por qué? Porque como voy a hacer la partida esta de no crear un solo arma, o sea, solamente lo que me vaya encontrando, de fuego o cuerpo a cuerpo, dependiendo. Por ejemplo, por ahora solo tengo un revólver de mierda, que me lo ha dado un tío de una misión secundaria. Pues prefiero tener muchas armas. Mínimo quiero... Tú eres un infectado. Te tengo caladísimo, pequeño. ¿El zombie dónde está? Ahí está. Menos mal que me ha dado tiempo a silenciarme, tú. ¡Patada volador! ¡Hey! Por fin me ha salido. Bueno, por lo que estaba diciendo. Es un coche. Ah, no, ¿sí? ¿Tú eres parte del anuncio? Me dan ganas de bajar solo para ver si el anuncio es de coches. Quiero pensar que el anuncio es de coches, porque si no... Bueno.